Bueno, damos comienzo a la conferencia de prensa del entrenador de Atlanta, Mauricio Giganti, luego de lo que fue la victoria en el día de hoy ante Chaco Forever. Bueno, Mauricio, un partido interesante, positivo en cuanto al resultado. ¿Cuál es el análisis que haces en el día de hoy? Sí, la verdad que contento por el resultado. Creo que sabíamos que, bueno, el equipo se va cortando y necesitamos cortar distancia, y en ese contexto creo que íbamos a encontrar un rival que había perdido como en el año, que se iba a cerrar bien para tratar de buscar o sumarse algo. Así que, bueno, sabiendo que nosotros íbamos a tener que proponer y ser audaces y tener valentía para disfrutar el partido, creo que se fue de muy buena manera, sobre todo en el tiempo, creo que fue lo mejor de estarnos acá. Así que pudimos ser contundentes, marcar, y el segundo tiempo ampliamos. Obviamente tuvimos algunas correcciones tácticas, pero no tenía inconvenientes, ya ellos se habían bajado mucho el ataque, habían cambiado casi toda la conformación táctica y mucha gente de ataque, así que después del 3-0 viene justamente el gol que les permite ilusionarse, y nosotros tuvimos, creo que cauto, y podríamos haber aumentado el resultado, así que muy conforme. Felicitar a los jugadores por el gran esfuerzo que hicieron, por la cuarta victoria consecutiva, así que nada, todo increíble. ¿Qué importante es que marque Lucas Río, un juvenil que tiene minutos? ¿Qué importante también es que Dramicino empiece a tener más protagonismo, que empiece a cada vez jugar mejor a lo largo de los partidos? ¿Cuánto influye eso en tu pensamiento y también en tu estrategia? Un poco de todo, saber que cada jugador es súper útil, pasó de manera increíble en todo este proceso. Lucas lo viene haciendo de gran manera, abrió el juego, lo mismo pudimos convertir de acción de balón en el partido, lo mismo de Bello, su primer gol a nivel profesional, así que nada, estoy muy contento con el plantel, sobre todo por la disposición de los chicos, no dejan de luchar, ante la adversidad han pasado momentos complicados, en los cuales muchas veces la cabeza no te permite pensar, o no te permite llegar más allá de un resultado. Hoy por hoy vamos más allá de eso, un resultado se nos permite tratar de transitar un buen juego, tratar de volver al rival, tratar de seguir en creces. El último partido va a terminar la posición del año, así que creo que hoy estamos expectantes, seguimos soñando y vamos a seguir luchando. Se viene una semana agitada porque mañana de vuelta a entrenar para jugar el domingo. ¿Cómo preparan ese partido para visitar allá San Telmo en la isla? Sí, ya mañana volvemos al entrenamiento, probablemente vamos a entrenar un par, los chicos algunos bajarán a disputar el juego de reserva y a seguir preparándonos con lo que queda, un equipo que con buena idea de juego, con buena propuesta, en una cancha complicada, así que bueno, si el último resultado nos sirve, estamos 3 puntos, intentaremos ir por ello y seguir por sobre todo las cosas que nos tenemos. Buenas noches para todos. Damos comienzo a la conferencia de prensa de Rodrigo Colombo y Lucas Río. Bueno, Rodrigo, me imagino que contento más allá de esto por el resultado, también por volver a convertir. ¿Cuál es el análisis más allá del gol que haces de este partido? Más allá de la felicidad por volver a convertir, creo que estoy muy contento por nuevamente el accionar del equipo. Hizo un partido inteligentísimo, la verdad que jugó muy bien, un primer tiempo para mí brillante, desenvolviéndose muy bien con el juego, con la parte bueno, que nos había dicho Mauricio, donde estaban los espacios. Creo que le hicimos mucho daño al rival y por ahí merecíamos con otra ventaja al entretiempo. Fue un poco lo que nos marcó Mauricio en el entretiempo, de que nos habíamos quedado cortos con el resultado y que teníamos que seguir intentando llegar